Pero a las Chivas les urge una figura en el campo de juego. Amigos de La Autopsia, un placer saludarles este jueves. Chivas, el Guadalajara dejando ir jugadores. El Chicote ya fue presentado con el América. Y les mandó su mensajito, ¿eh? El Chicote Calderón. Alexis Vega está en eso, si se va o no se va. O se queda para irse libre en el verano. Y Guadalajara sigue estancado, trabajando con Fernando Gago, pero a las Chivas les urge una figura en el campo de juego. Guadalajara necesita un referente en el terreno de juego, urgentemente. Está Chicharito. Javier Hernández, Chicharito se está recuperando de una grave lesión en la rodilla. Ya no va a seguir con Galaxy. Necesita equipo. Chivas lo necesita a él. Que se pongan de acuerdo. Aquí les cuento por qué. Y es que Guadalajara deja ir al Chicote Calderón. Por indisciplina, sí. Pero yo creo que nunca se imaginó el Guadalajara que el Chicote terminaría vistiendo la playera del campeón de la América. Eso sucedió en los últimos días. Cristian Calderón ya entrena en Cuapa y ya está a las órdenes de André Jardine para tratar de conseguir el 15º título de la América en su época profesional. Alexis Vega a Cruz Azul ya no se hizo por las exóticas propuestas que ponía Alexis en el contrato. Queda, entonces, poco movimiento para Chivas. A todos los jugadores que se interesa a Guadalajara, se los quieren vender en una fortuna. ¿Por qué no tomar un avión, ir a Los Ángeles, platicar con Chicharito, ver cómo está de su rodilla y convencerlo de que vuelva al fútbol mexicano para defender la camiseta de Chivas? ¿Se imaginan ustedes lo que sería Chivas con Chicharito en la cancha? Llenaré de local todos los partidos y llenaré de visitante en cualquier lugar donde se presentara. Sería un fenómeno el regreso de Chicharito al fútbol mexicano. Amauri tiene la chequera. Amauri tiene la posibilidad de lograrlo. Siempre y cuando Fernando Hierro y el señor Fernando Gago estén de acuerdo en la incorporación de Chicharito. Yo creo que Javier si quiere. Yo creo que el Chicharito no debería pensarlo mucho. Llegar a un buen arreglo económico, viajar a Guadalajara, ponerse la camiseta de las Chivas y jugar para los tapatíos a partir del día 12 de enero. A Chivas le urge un referente como Chicharito. Lo necesita urgentemente. Sería ideal que viniera con Carlos Vela, pero Carlos no va a venir al fútbol mexicano. Lo que es un hecho es que Chicharito Hernández, en este momento, se convierte en la máxima ilusión para la gente de Chivas. En el futbolista por el que más ilusión había generado nunca Chivas en muchos años. Ahí está el Chicharito, ahí está Javier Hernández. Está libre, no tiene club, hay que negociar con él. Así pues, amigos de La Autopsia, será este año cuando Chicharito regrese a Chivas. Amauri tiene el poder de hacerlo, ya veremos. Soy André Marín, un fuerte abrazo.